sucio ataque a Rocío Flores por la ausencia en el cumpleaños de Olga Moreno. Como sabéis, Olga Moreno hoy cumple 47 primaveras. Desde aquí te mando las felicitaciones pertinentes, Olga Moreno, y un besazo. El caso es que han estado comentando el cumpleaños en el plato de Sálvame y Miguel Frigenti, el máximo exponente de Caradura que reconoció públicamente que defendía a Rocío Carrasco por el simple hecho de que llamasen más a televisión, ha lanzado un comentario asqueroso sobre Rocío Flores, Olga Moreno y Rocío Carrasco. Lo vamos a comentar todos juntos, pero aparte quiero que veáis también la intervención de Laura Fa para comentarla juntos y otra cosa de perlitas que han ido dejando en el plató de Sálvame. Bueno, que quiero desmontarlas o por lo menos dar mi opinión junto con mi comunidad que sois vosotros. Te recuerdo, si no estás suscrito y te apetece y te gusta el vídeo, hazlo de forma gratuita con el botón rojo suscribirme y en este canal puedes comentar con absoluta libertad, lo que quieras, siempre con educación y respeto. Atentos a la zarigüeya Miguel Frigenti. Frigenti, a ver, a mí hija, no me... para estar celebrar tu cumpleaños con nuevo novio y que no vaya nadie. Que ya, pero estresa, a mí no me extraña nada que Rocío Flores no haya ido al cumpleaños de Olga. Bueno, absoluto. Está fuera, entre otras cosas. Es que está en México, ver. No podía ir. Ah, pues mira, no sabía que estaba en México. Ay, no, pero aún así sí que no, es verdad que Rocío Flores dejó de seguir a Olga hace un par de semanas cuando salió pública la noticia. Cuando se hizo público que la había dejado de seguir, la volvió a seguir. Al final yo creo que esto deja entrever que si una persona ha sido capaz de deshacerse de su propia madre, ¿cómo no se va a deshacer de Oa? Yo creo que ha sido un amor y una relación que se forzó la máquina. Vamos a ver, zarigüeya, ahora sigues hablando y después vamos con Laura Fa. Que tú, que eres el máximo exponente de Caradura, como he dicho al principio del vídeo, digas esto de Rocío Flores cuando la historia es que la que se deshizo de sus hijos fue Rocío Carrasco, para empezar, tú que defiendes a Rocío Carrasco por una silla digas este comentario bochornoso, pues es lamentable. Pero ¿sabes lo que es aún más lamentable, Miguel Frigenti? Que te sientes en esa silla por haber defendido a Rocío Carrasco y ni siquiera tengas la información de dónde se encuentra Rocío Flores y por qué se produce la ausencia en el cumpleaños de Olga Moreno. Eres un profesional pésimo, tienes los días contados en televisión y yo me alegraré. Vamos a seguir. Dejadme en la caja de comentarios vuestra opinión sobre este comentario bochornoso sobre Rocío Flores, el cual deja entrever que, bueno, que dejó tirada a Rocío Carrasco y que también a Olga Moreno, cuando todos sabemos que ama a Olga Moreno porque la considera su madre. Dejadme vuestra opinión y vamos con Laura Fa. Atentos, ¿eh? Al máximo para hacer daño a su madre públicamente. Pero oye, soy la única que no se cree. Y a mí me da la sensación de que esto es un montaje raro. No. Lo de Olga y Agustín, lo digo en serio. Yo, ¿sabes qué? Yo dudo de esta relación, me parece extrañísima. Los tiempos como lo están marcando. Para hacer la y cómo nos vamos juntos. Enterando. Sí, pero bueno, para hacer la exclusiva no han tenido ni dos minutos de vivir. Pero extraña tres no, minutos sabe. Enamorados. Pero eso no lo sí, no, 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 no. Bueno, ahora con lo que se viene en el plato. Quiero que estéis atentos, pero decirle a Laura Fa que si eres una feminista, como te proclamas, que te das golpes en el pecho, que atacas a los hombres, etc. Lo que hemos visto en tu trayectoria, he de indicarte que una persona de tu estilo, de pensamiento, debería decir que cada relación de cada mujer la vive como quiere, con la intensidad que quiere y en los tiempos que quiere. ¿Sabes qué pasa? Que tal vez a los que señalas como escoria, que en los que me incluyo porque lo has dicho en multitud de ocasiones, mostramos más libertad hacia las mujeres y hacia las personas que personajes siniestros como tú. Porque que digas que no te crees la relación de Olga Moreno con Agustín Etienne por X motivo, pues depende de ese X motivo, lo podemos hablar. Pero que sea por cómo marcan los tiempos en su relación, pues lo que hace es que quedes en ridículo, Laura Fa. Cada uno marca los tiempos en las relaciones como quiere. Pero vamos a seguir porque esto se pone más caliente. Miguel, le doy la vuelta. A ver, yo tengo una pregunta para vosotros. De las tres ausencias, ¿cuál es la que más os chirría? Ninguna. Vale, una está en México. A mí ninguna. ¿Hay alguna que una? Porque a ver, a mí no me extraña ninguna, te voy a decir, porque una, porque lo de Agustín están guardando la imagen. Es decir, esta mañana creo que era Beatriz Cortázar quien decía que probablemente están haciendo una exclusiva juntos. Agustín sabe que el negocio o lo cierra ya o no va a interesar a nadie. Es decir, ya sale la exclusiva de Olga y la de ellos dos juntos. Si quiere hacer caja, tiene que ser inmediatamente. Porque si no, esto pasa el tren. La de Rocío, yo la sensación que tengo es que Rocío se ha enterado de esto a posteriori una vez más. Es decir, cuando su padre empezó con Marta, no se enteró ni por su padre ni por Marta, y creo que aquí le ha pasado exactamente lo mismo. Claro. Y yo creo que... Pues hay informaciones, Gemma López, te voy a informar yo por si acaso no te has enterado, que el viaje que tenía Rocío Flores a México lo tenía desde hace un mes, lo tenía ya, bueno, programado desde hace un mes, por lo cual tú lo que estás haciendo es especular si Rocío Flores sabía la relación de Olga con Agustín
o no lo sabía, y estáis también especulando que Rocío Flores se ha ido porque no quiere participar en el cumpleaños de Olga. No puedes pensar que tenía el viaje programado hace un mes y que tal vez ya tenía hablado con Olga esta ausencia porque es su madre. Eso nos cabe en la cabeza, pero vamos a seguir. Ella está tampoco hasta el análisis de decir, bueno, claro, ella ha dado la cara por todos, ya. Dio la cara por Antonio y dio la cara por Olga, y si ella no, nadie le cuenta nada, llegará un momento que diga, venga, aquí pero cada uno. Es que sabes, yo también, si me separo una cosa solo, que me parece normal no tener que informar todo el día a Rocío Flores. A ver, perdona, en el caso de Marta Riesco, que es mi amiga, mi padre empieza a hablar con ella y esto, si es mi representante y es la persona de mi familia, lo normal es que yo me entere por la tele cuando estamos hablando de mi representante. Pero es que vosotros, repito, estáis asumiendo directamente que Rocío Flores se ha enterado por la prensa. Es que no tenéis ni idea, simplemente porque la muchacha se ha ido a México y os repito, hay informaciones pues redes sociales y en diversos medios de gente que está unida a la familia de que Rocío Flores tenía planeado ese viaje desde hace un mes. No sabéis lo que ha hablado con Olga Moreno. No sabéis si ya le dijo, oye cariño, mira mamá, no voy a estar en el cumpleaños porque me ha surgido este viaje a México y entiéndelo. No tenéis ni idea. ¿Qué ha hecho Olga Moreno? Es exculpar a su pareja, Agustín. Y lo ha hecho en redes sociales, mira, así. Y ahora, a ver, lo voy a leer. Más grande quien me la regaló, Agustín Etienne. Ay, besito, jiji, jaja. O sea que se la regaló. Pues la tarta tiene una pinta espantosa. Entendemos que se la ha dado vamos. En mano, ¿no? O sea que... Yo tengo otra teoría. La tarta tiene una pinta... Que la tarta es horrible. Te digo yo que en los chinos de mi barrio hay tartas con mejor pinta. A ver, con yo tengo otra teoría. Qué desagradable eres, Zarigüeya Frigenti. Eres un desagradable. Esa tarta tiene buena pinta. Pero es que aparte, aunque no tuviese buena pinta, aunque fuese la tarta más fea del mundo, aunque fuese la tarta peor hecha del planeta Tierra, es un gesto de amor y es lo que implica esa tarta. No la tarta en sí, pero tú tienes que hacer comentarios dañinos para intentar seguir guardando la silla. Y te queda poquito, Miguel Frigenti, porque el público no te aguanta y dentro de poquito habrá limpieza en Mediaset. Y de los primeros que van a salir escopetados son zarigüeyas como tú, Miguel Frigenti. Yo tengo otra teoría de por qué no están, falta gente en ese cumpleaños, ¿no? Y a lo mejor es porque esta relación tiene toda la pinta de que va a estar todo muy preparado, muy medido, se le va a sacar una rentabilidad. Y digo yo, a lo mejor han considerado que la presencia de Antonio David o de Rocío Flores no es beneficiosa para la nueva Olga que quiere reconstruir Agustín. A lo mejor han tomado la decisión de decir, oye, vamos a dejar fuera esto, dada la reputación y todo lo que está pasando últimamente, en pro de esa nueva pero imagen. Pero fíjate que yo sí que creo que mira, te voy a decir una cosa, Caparrós. Si te comprase tu argumento, vamos a partir del punto, te compro tu argumento, ¿y qué? ¿Y qué? Ha estado muchísima gente ganando dinero alrededor de Olga Moreno, vuestro programa incluido, vuestra cadena incluido, mientras Olga Moreno solo ha dado dos exclusivas en dos años de machaque continuo a su familia. Por lo cual, si ahora quiere rentabilizar esta nueva relación con Agustín Etienne o lo que le plazca, está en su derecho porque aquí habéis comido todos de ella. De ella, de Antonio David Flores, de Rocío Flores, de Ortega Cano, de Amador Mohedano. Entonces, ¿qué pasa si lo tienen planeado y han hecho esa estrategia? Que no me lo creo, pero venga, te compro el argumento. ¿Qué pasa, Caparrós? No pasa nada, amigo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete con la campanita, te mando un beso gigantesco y un saludito.